días, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con una partida bastante interesante en el mapa de consulado, donde, como bien podéis ver en el título del vídeo, bueno, nos ponemos un poquito a opinar de cuál es el armamento perfecto para, en este caso, Capitao. Así que nada, si recibe bastante apoyo este vídeo de likes y de suscripciones, la verdad que me gustaría que este tipo de vídeos se convirtiese a lo mejor en una serie del canal. ¿Qué armamento utilizar en cada personaje, en cada operador que hay en R6? Así que todo eso lo dejo en vuestras manos. Ya sabéis que un like, una suscripción es totalmente gratis y me apoyáis muchísimo. Activar el campanito para que os llegue la notificación de todos los vídeos que van subiendo al canal. Así que no me entretengo más y os dejo con la partida. Vamos allá. Pues me mola más el fusil de asalto, fíjate tú, tío. La verdad, me gusta más el fusil de asalto, aunque la ametralladora también te pega unas hostias flipantes, Tipo... locura, tío. Vale, vamos allá. Lecho. Estarán arriba lo más seguro. Voy a ver si puedo... si puedo hacer un pequeño briefer. A ver si me puedo llevar alguno. Por suerte, vaya. Vale, no tienen rotación, No tienen rotación, chavales. Voy a limpiar armario y... y barajamos a ver si nos podemos meter en B. Vale, muerto armario. Pues no hay nadie inside. Literalmente no hay nadie inside. No hay nadie inside. Literal, 100% estoy seguro. Ah, sí tiene rotación. Entro. La jugué mal, le tendría que haber esperado. Ah, la jugué muy mal. Vamos a forzar un uno para uno, en serio, tío. En serio, vamos a forzar un uno para uno. La jugué mal. Le tendría que haber esperado. Pero bueno, me he jugado igual. Muchas gracias por responderme. No pasa nada, tío. Sin problema. La ametralladora de Capitao y el rifle de asalto de Capitao tienen las mismas estadísticas, solo cambia la capacidad de cargador y su velocidad de recarga. Vamos a probarla. Yo creo que tarda en apuntar, Tipo, yo creo que ahí te has columpiado y te ha faltado lo de apuntar. Pero, a ver, esto... pueden pasar dos cosas, ¿vale? Si esto... Mira, te voy a decir el por qué te he dicho que es mejor el fusil, ¿vale? El fusil es mejor, diría... porque recarga más rápido, ¿vale? Recarga más rápido, apunta más rápido, apunta más rápido, tiene mejor cadencia y tiene empuñadura de ángulo, diría, ¿no? Tiene empuñadura de ángulo, que tener empuñadura de ángulo te hace apuntar más rápido, así que... Vamos a ver cómo apunta igualmente la ametralladora de Capitao. Vamos a probarlo. Tarda en apuntar, si te das cuenta, ¿vale? Mira. Tarda en apuntar, es una ametralladora. Tipo. Tarda en apuntar, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas se tienen bastante en cuenta, ¿no? Para un arma y demás. Así que, bueno, yo creo que es mejor, sin ninguna duda. El fusil, vaya. Pero igualmente la ametralladora es sacada de polla, quiero decir. Es literalmente sacada de polla. A ver, estará... vale, tenemos un pavo arriba, entonces. Tipo... ¿dónde está? Vale, estará abajo. Vale. C4. ¿Rompes el S? No. Vale, ¿el mozi dónde va a estar? Está en doble. Sí, está en dobles. ¿Kitchen? Bueno. Nice. Hostia, se ha matado a la vez, ha sido one tap. Bueno, vaya hostia, le hemos pegado al bandit, Qué buena, tío. A ver, mismas estadísticas, diferente movilidad. Claro, es que lo que te hace elegir un arma es, por supuesto, las estadísticas, pero cuando te pones... es que
No es lógico, ¿entiendes? No es lógico el ametralladora de... Que una ametralladora tenga las mismas estadísticas y sea igual, exactamente igual, que una SMG o un fusil. ¿Entiendes? No tiene sentido, ¿sabes? Entonces, es eso, la verdad. ¿Pero no crees que también depende de cómo juegues con capitado? No, no. Una cosa es cómo juegues con capitado y otra cosa es el armamento, bro. ¿Por qué no haces una guía sobre eso, Pablo? ¿Qué armas utilizar con cada personaje? Checa las estadísticas y comprala. Que sí, cero. Que pueden tener las mismas estadísticas, pero no es lo mismo tener las mismas estadísticas que luego el arma sea exactamente igual. Quiero decir, el arma cambia en la movilidad, ¿sabes? Entonces es muy diferente. Una ametralladora no puede ser igual que un fusil. Es imposible, no es lógico, ¿vale? El sentido de movilidad. Cuando yo me refiero que no puede ser igual que un fusil, me refiero tanto estadísticamente como en movilidad, ¿vale? Entonces, eso. Entonces, va. ¿Te vas a quedar ahí? Okay. ¿Va? ¿Vale? ¿Cómo me gusta, tío? Mira, una cosa muy interesante de un jugador de R6 es leer cómo están jugando los defensores, cómo crees que están jugando y en qué posición está. Y eso es algo que se me da muy bien. Por eso es una persona que hace ese tipo de puseos agresivos. ¿Por qué? Porque ya tiene una... Es decir, es una realidad. Tengo tanta experiencia jugando R6 y me conozco tan bien los mapas que es como que, aparte del sonido, por supuesto, es como que ya predemí... ¿cómo es la palabra? No sé, me quiero hacer interesante, pero me suda la polla. No, pero en serio, es como que sé dónde suelen estar, ¿entiendes? Entonces, como yo sé las posiciones típicas y encima en estos rangos de mierda, yo sé dónde pueden estar. Y aparte también el sonido. Pero lo que me hace jugar así como juego, que esto mucha gente me lo pregunta, Pablo, ¿por qué juegas tan agresivo y te sale casi siempre bien? Bueno, eso de casi siempre, hay muchas veces que me sale mal, pero por supuesto vosotros en los vídeos veis lo mejor, ¿no? Pero, ¿por qué me sale casi siempre bien? Porque en la gran mayoría de veces leo la jugada. Muchas veces me sale mal y muchas veces me sale bien. Pero leo las posiciones que van a estar sin tener ningún tipo de información. Yo predemit... ¿Cómo es la palabra, bro? Que esa palabra es la perfecta. Predemit... Hermano. Predemit... No sé, pero que eso, que... ¿Me entendéis? No me sé explicar, chavales. Soy literalmente la mayor. No sé si me explico. Pero eso, vaya. Es verdad, tío. Tipo, todos sabemos dónde pueden estar. A ver. Una persona que lleve jugando un mes no te va a saber las posiciones de dónde pueden estar porque no las sabe. ¿Entiendes? No se conoce el mapa, así que no todo el mundo puede hacerlo. Una persona que lleve jugando 5 meses a R6, no, tampoco te sabe predecir eso. Predecir, esa es la palabra. No te sabe predecir, eso es. No te sabe predecir una esa, ¿entiendes? Entonces, no, y una persona que lleve 12 meses jugando, ni una persona que lleve un año jugando. ¿Sabes? Entonces, no tiene sentido lo que has dicho, ¿vale? Sin embargo, una persona que lleve pues 2 años jugando sin parar, 3 años jugando sin parar, que se conozca muy bien el mapa, que lo haya matado tantas veces que él mismo sepa más o menos dónde pueden estar, pues sí, claro que sí. ¿Sabes? Pero no, una persona que lleve 5 meses, una persona que lleve un año, una persona que lleve incluso casi 2 años, no te va a saber las posiciones de los jugadores. ¿Por qué? Porque este juego es muy complicado de aprender, de verdad. Y es una cosa que no nos damos cuenta la gente que lleva tanto tiempo jugando. Pero este juego es muy complicado para la gente que acaba de empezar a jugar. Es muy complicado, de verdad. Es así.
Es muy, muy complicado. Pero también aparte ayuda muchísimo el sonido del juego. Quiero decir, el mínimo paso, el mínimo tal, te ayuda, por supuesto. El por qué hago ese tipo de cosas, o sepa el por qué hago ese tipo de cosas, que pueden ser mejores o peores, pero al fin y al cabo lo hago para que la gente mejore o para que la gente pues sepa cómo se hacen las cosas. Ah, bueno. Puto tóxico de mierda. Métele un timeout, bro. Ojalá pierda la ronda, tío. No solo metes tú, solo meto yo, tranquilo. No te vas por saco. Parece mentira que no lo sepas. No. Pero bueno, que me quieres llevar la contraria, no te preocupes, tipo. Cada persona al final tiene su punto de vista. Pero ya está. No, pero. Pero eso, básicamente. GG. Buena partida, me ha gustado. Qué perro el Vigil. Ojalá haber perdido la ronda, tío. Ojalá haber perdido la ronda, tío.